Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, pobre de los gordos y pobre de los diabéticos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de lo triste que es la situación para la gente que está sobrepeso y sobre todo para los diabéticos, cuando salen al supermercado y quieren adquirir alimentos para sus meriendas, para sus comidas, eh, distintos alimentos. Se encuentran con una información allá afuera, que es una información que no siempre es la correcta. Quiero enseñarle algunos casos para que usted pueda realmente defenderse de los intereses comerciales. Porque hay intereses comerciales allá afuera que venden productos y le dicen medias verdades. No es que le digan mentiras, es que le dicen medias verdades. Fíjese, mire. Por aquí tiene un, unas galletitas de esas que venden en especial en la sección de la gente que quiera hacer dieta son unas galletitas que le llaman sugar free sugar free es que son libres de azúcar ve sin azúcar no eh, unas galletitas de chocolate chip sugar free qué pasa la persona que no sabe y va y ve esto que dice sin azúcar pues dice ah yo estoy gordo ah yo estoy diabético ah pues yo tengo que usar algo sin azúcar falso fíjese que estas galletas lo que hace que la galleta le engorde de verdad no es solamente el azúcar es los carbohidratos, los carbohidratos, la harina de trigo, la harina, inclusive la avena, todo lo que sea harina es almidón y el almidón por definición es un azúcar simple. Si usted busca en su diccionario la palabra almidón, va a ver que almidón dice, almidón quiere decir unión de moléculas de azúcar simple. O sea, que si usted coge mucha toma muchas azúcares simples y la une, usted hace un almidón y con ese almidón Hace el trigo y con ese trigo usted hace la galletita. ¿Qué pasa? Cuando usted consume este tipo de alimento, este tipo de alimento, como es alto en carbohidratos, ese carbohidrato se convierte automáticamente en glucosa. Y al convertirse en glucosa, de ahí va para la grasa. Así que olvídese del cuento ese de sugar free. Esta misma galletita, esta en específico, ¿verdad? Pues estas tienen eh, 20 gramos de carbohidratos en tres galletitas. O sea que le dice que la porción son. 20 gramos de carbohidratos en tres galletitas. La realidad es que la gente se engaña con eso, porque a veces dice, ah, como es de dieta, y se le olvida que eran tres nada más, y entonces se comen 6, ocho, 9 y ahí se fue la dieta. Porque la realidad es que lo que engorda más que nada no es el azúcar, lo que más engorda de todos los carbohidratos refinados, que el cuerpo luego los convierte en azúcar. Ahora, el caso de los diabéticos es todavía más triste, porque el diabético... Tiene por fuerza que para salvar su vida tiene que mantener el azúcar baja, tiene que mantener la glucosa baja. Y entonces se va a encontrar con productos, por ejemplo, acá en Estados Unidos, en Puerto Rico, Estados Unidos, pero en todos los países los hay, hay una sección dentro del departamento que es una sección para diabéticos. Acá, por ejemplo, hay una sección que hay una marca de esta que se llama eh, 50, esta es una de varias marcas que hay, donde básicamente, esto a mi entender, y esta es mi opinión, esto es un engaño esto es un engaño para un diabético porque la persona está comprando esto bajo la idea de que esto pues es eh, bajo en azúcar y le dice bajo índice glicémico que quiere decir que, que sube poco el azúcar y luego le dice que inclusive esta compañía dice que la mitad de sus ingresos los donan para la investigación sobre la diabetes eh, que está bien que los donen para eso porque en realidad están matando a los diabéticos pero el punto es que este tipo de alimento está ahora mismo eh, endulzado con un azúcar que se llama fructosa. Ustedes quizás saben que la fructosa es un azúcar que se extrae de las frutas. El maíz, por ejemplo, se le extrae un azúcar que se llama fructosa, que es el famoso, en inglés le llaman High Fructose Corn Syrup, que es sirope de maíz concentrado. Es una fuente bien fuerte de fructosa. Resulta que la fructosa se ha descubierto que es la azúcar natural que más engorda. Pero le voy a decir por qué es. Es la que más engorda porque la fructosa no se digiere en el sistema regular del cuerpo. Se, inclusive pasa directamente al, al hígado. Y cuando pasa al hígado, el hígado la convierte automáticamente en triglicéridos. ¿Y usted sabe lo que son los triglicéridos? Son grasas. Quiere decir que si usted quisiera engordar mucho, lo que tiene es que consumir alimentos endulzados con fructosa, que mejor que, 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 que otra cosa, si lo pone con fructosa, va a engordar más que con nada. Esto es un engaño para un diabético. Si usted quiere controlar su diabetes, si usted quiere bajar de peso, tiene que reducir los carbohidratos. ¿Cómo usted lo hace? Pues usted va a usar una dieta como la 3x1, que se utiliza en el libro eh, El Poder de Metabolismo, y no va a seguir los engaños estos de que esto es sugar free. O de que engorda menos porque está endulzado con fructosa. Porque esto no es verdad. Y sabes qué? Es bueno que lo sepas porque la verdad siempre triunfa.